¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Buenos días, ¿cómo están, banda? Como podrán ver, anda todo uno, todo pinche hinchado, pero aquí al pie del cañón, ¿Quién Tevex, se ve buenos más días. puteado, güey? ¿Tú o yo? Pues yo, bueno, Yo mames. pensaría, iba a decir que yo, güey. No, tú andas así como que yo ya, fresco, fresco. Vienes en vivo, ¿verdad, cabrón? A huevo, vas a Pues decir. sí, güey, estoy en vivo. No, ¿Qué pero o onda, sea. Satanás? Abraham y Juan. Hay como dato curioso, después del nochecitas, pues nos quedamos platicando, ¿no? Y nos dieron las pinches 4 de la mañana. Y dijimos, ya, vámonos, güey, porque al rato hay que pararnos temprano. Tex dijo, yo aquí voy a estar, al puro pedo, al puro pedo. No, no vayan a salir con sus mamadas de que no se despiertan y pues vean, nadie se despertó. Hace ahí tal pendejo del CES poniendo alarmas a las pinches de 7 de la mañana, pero Yo bueno. sí tenía cositas que hacer, güey. De la neta, jugar Fall Guys, güey. Sí tenía cositas que Anda. hacer. Y dije, ah, pues ya me quedo ya, güey. Qué verga. A ver si Satanás, anuncian si algo bueno, güey. Abraham y Juan Luis. Buenos días, muchas gracias por desmañanarse con nosotros. Ya, ahorita ya no están. ¿Es un horario culero para un direct? Sí, ¿no? Sí. O sea, no, no mames, pinches No sé por qué a horarios de Nintendo le los encanta este pinche horario, güey. Que le que los encanta. hace. Estoy el Xbox, estoy ahí, se va, bueno, 12 del día, 1 de la Dale de tarde, güey. tus. Está chido ese, güey. Estoy el de PlayStation, está súper cómodo, güey. Dice 5 de la tarde, güey. Ahí no hay pedo, güey. O sea, pero pinche Nintendo le encanta, verga. Parece que le encanta despertar a la banda, güey. Es que cree que somos deportistas que venimos ya de correr 10 kilómetros, ya nos echamos un bañito y estamos puestos para ver qué chingados va a sacar. Que por cierto, banda, no han liberado la liga, ¿eh? O ¿Qué sea, tal ahorita la verga? ¿Dónde es, güey? ahorita todos andamos así de la liga, la liga, la liga, no mames, la liga. Pero tan cabrones estos güeyes, hijos de la verga. No, no, no liberan, no sacan. ¿Qué tal la verga? ¿Dónde es la liga, güey? Ya ando con un ojo así, güey, en el bate y otro el garabato, güey. Aquí vamos a Ay. andar ca aquí vamos a andar cazando aquí ahora chingado sale, banda, pero no, no se preocupen. Esperemos que salga rápido. Es que no pusieron la liga, o sea, no, realmente no pusieron la liga en su Twitter. No dijeron, suscríbete para más notificaciones, campeón. Bueno. Dice Dani, ¿a qué horas empieza? Según ahorita, en 8 minutos. En 8 minutos debe de empezar. En 8 minutos. Ahorita Ahí, vamos a ver. arrímense un cafecito, un pancito, una conchita. No sé, güey, algo que lo despierte, güey. O si son muy rudos, güey, unos taquitos, una coca, güey. O si son muy si tardan en arrancar como uno, prepárense un trago, trago el Hola. martes. ¿Qué onda, Baffles? ¿Qué onda, Máscara y Bafles? Ram Ram Rip Rip. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Vienen también en vivo o ya vienen descansaditos? Yo traigo gorro porque irá, güey, no mames, o sea, ya pinche greñero. Que creo que no se me ve tan acá, ¿eh? A ver. No, te ves normal, güey. Ok, me voy a quitar el pinche gorro para voy a poner a hacer ejercicios de calistenia, güey, para Parece que despertar. andas de Toluca, ese rojo gorro parece que para Toluca, güey. Parece Pues sí, como si tal vez estuvieras en la calle, no sé, como si viniera, como si estuviera nevando, ¿no? Aquí güey. voy a dejar Sí, mi está de pinche elevado a gorro. Toluca, güey. Ah, yo me voy a acostar aquí, güey. Ahí si sale algún Mario, algún Zelda y me despierta, Zeus, la neta, güey. Ahí me despierta, ¿no? Pinches horarios culeros, pastor, está haciendo transmisiones, pero no, si estuvo rudo y no, todavía no hay. Todavía no hay. Es que todo el mundo ahorita está esperando la pinche liga, güey. Y si hacemos mejor stream de dormir, nos cambiamos a Just Sleeping y hacemos la meme, güey. Que Ándale, Nintendo estaría. se vaya a la verga. No, de hecho sí estaría chido cambiar la categoría ahorita de Just Sleeping, así. Bueno, sí A tengo la. sueño, güey. No, yo estoy que me cago de che sueño.
Yo me dormí a las 4 de la mañana, dice Juan Luis. Estaba jugando Apescape, los clásicos de Ah, Plus, verga. Sí, cierto, güey. para platinarlo, y desperté a 6:30 para despertar a mis hijos para la escuela. Ese muchacho me llena de orgullo. Cuando dijo platinar, güey, ese muchacho me llena de orgullo. Luego, le brillaron los ojos a Tres y dijo: Ah, la verga, platino, güey. A huevo, dijo. Que como dato curioso, la versión de Ape Escape de PlayStation 2 está bien puteada. No sé si ya la viste, güey. Tiene errores gráficos de a madre, güey. Como que cada vez que avanza el mono, como que la textura así. Como que está mal hecho, güey. Pero ya sea, cuando lo vas a jugar, te dice, güey, esta madre no jala chido, güey. Saludos a Itama, que dice que su primer día de vacaciones y despierto, ya despierto, date. Machín Escuchar por la rock. palabra mágica. Pues Me no, todavía despertó no la lo palabra liberan. mágica. Todavía no lo liberan, güey. No, no liberan nada, le dijo su perra madre, güey. ¿Qué les perga les pasa, güey? Están jugando con uno, güey. Va a Están salir un jugando pinche con. trailer, sí. Va a salir un teasercito de Dragon Quest 13, creo que es el que sigue. Ya, Ajá. bueno, ya está anunciado Dragon Quest 13. Ya vi como que. Espérenlo, ya lo estamos haciendo, pero no, o sea, no he mostrado nada, güey. Quizá ya muestren algún gameplay, digan 2020 y tantos. El Dragon Quest está bien verga, güey. Está. No, todavía no hay. Todo pura verga, no hay nada, güey. ¿Sabes qué Vamos. puedes hacer, güey? Pero es una chaqueta mental. Que digan Silksong hoy, güey. La verga, güey. Para Switch. Pa' todo, güey. ¿Qué es Switch? Pa' todo. Que también lo jueguen la banda de Xbox, PC, Play, todo, güey. Pa' todo, güey. Nadie se queda afuera, güey. Porque A ver, va. Silksong no mostraron nada, no mostraron fecha en el evento de Xbox. Ajá. Quizá digan ahora sí, güey. Así como Tortugas, güey. Que ya Tortugas sale una semana. Posiblemente apliquen la misma mamada, güey. Y también va a ser un direct cortito, ¿no? 20 minutos y ya, Ah, sí, según no, esto. no acostumbran a hacer gran cosa ya, güey. ¿Alguna novedad? Todavía no. Nada, nada, nada. Eventos especiales. Me Hay una maman. categoría que se llama eventos especiales. ¿Y en cuál estamos? ¿En retro? En retro, ¿En charlando, retro? estamos charlando, charlando. Ay, quedémonos a la verga. Bueno, si quieres, cámbianos No, ahorita no, esta no, charla. no, no, nada. O nos cambiamos a SMR, güey. Pa' chupar. Ay, 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 Güey, güey, vas a decir que estoy enfermo, no sé, güey. Yo me duermo con ASMR, güey. pero No, ASMR de los chidos, de que dicen, de los chidos. estamos en una playa, güey. Escucha la playa. Y mira, Sí. arena en mis pies, güey. O esa que Ajá. están mamando. No, no, Mi pinche no. micrófono a la verga. De esas sí se me hacen así como que pues me quiero dormir, no quiero calentarme, No, pero por ahí viene incorrecto lo que voy a decir. Probablemente, güey. a ver. Quizá te calientes tantito y ya, pues ya después. Ahora No, sí duerme no, chido, güey. no, pues yo lo que quiero es dormirme, no todo el pinche poder, güey. Diríamos de amor una chaquetita y a dormir, güey. Una chaquetita y a dormir, no, cuando si quiere uno desconectarse, sería mala idea eso. Pero estamos a 2 pinches minutos y no ponen nada, ¿eh? No, no hay información, no hay. Sí, porque debe estar en el canal de Nintendo, y Nintendo España, en la principal, debería estar esa madre que dice en vivo. Como cuando está en vivo el Zeus en Noches en Bulgaria, ahí sí debería estar. Cosa Ajá. que no está. Sí, está muy Está una mamá, cabrona. está una madre de Xenoblade Chronicles 3 que ya, pues ya. Ya casi, ya casi, ya casi. Pero no hay nada. Sí será grabado, que digan, a las 8 lo liberamos. Sí, yo creo que sí, güey. Yo O pienso de que sí, la. porque es que no le hallo razón, güey. De hecho, aquí estoy checando el Twitter. No hay ñaya. Estamos pase y pase y pase. ¿Era hoy? ¿Era hoy? ¿Era hoy? No apliqué una TV que te dije la otra vez que, ah, no, no es hasta ahora, güey. Chinga tu madre, me dijiste. Son 10 de la mañana de nosotros, que ya sería uno raro, un horario. Pues no sé si más amigable, pero güey, igual de vergueado que el pinche.
No, es que todo, hay muchos lados que están esperando esa madre, güey. A ver, vamos a Porque ver. todos quieren ver al Abreu de igual que no va a salir. Nada, que nada, sería muy, nada. Van a pasar puro pinche juego indie. Cállate, 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 güey. ¿Cómo que puro pinche juego indie? Cállate, güey. Pues más les vale que sean juegos chidos, porque Yo nomás te pinche. recuerdo que las Tibunidos viven de juegos indie, güey. Es lo único que te voy a Pues recordar, güey. Nunca hay que morder la mano que te da de comer. algún día, o más bien, algún juego que salga hoy saldrá el domingo en las Tibu News. Solo que no, pues no creo, güey. A menos que Tibuni ya pues, diga cosas de juegos digitales. Sí. No, O no, sea, güey, no. acuérdate que Nintendo nunca es de que. Taca, 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 ahí está la cajita. No, te dice descárgalo, papi. No, no es Nintendo, no es de esos, güey. Nos O van a sea. platicar un Abandon. Pinche Nintendo, güey. Ahorita ya debió de haber empezado. Tenemos un Ya minuto de está, retraso. ya ¿Ya está, está? ya Ok. está. A ver, vamos a ver, a ver, a Vamos ver, para a allá. ver. Vamos para allá, banda. Como relojitos, Nintendo. Ahí está ya, güey. Le adelanto lo más bueno, le paso rápido. Debido al COVID, estamos haciendo las cosas a lo mero, mero, el tiempo. Nintendo Direct Mini. A ver, si A tienes la ver. liga, pásamela por chat, güey, para verlo también. Capcom presenta. Ahí está. Ok. Monster Rancher, iba a decir Monster Hunter. Monster Rancher. Monster Hunter. Cazador de, diría Mike Ortiz, cazador de monstruos. Cazador de monstruos. Vamos a ver qué tal. El DLC, güey, que se ve bien verga, güey. Y que nunca vamos a jugar, güey. Ay, güey, nunca hay que decir, está bueno de beber, güey. Quizá pueda salir en PlayStation 5 y le metan buena lista de trofeos y Chávez lo juegue. Pues podría ser. Sí, Pero, ¿qué onda, Toledo, Javier? Bienvenido, buenos días. ¿qué onda? Buenos días, Javi. Aquí apenas despertando. Déjale, subo la velocidad a esta madre para ponerme al corriente porque ya lo estoy viendo. Uf, Minuto muy 1:18, pasado. güey. 1:18, 1:19, 1:20. 1:21, 22, 23. Resident Evil 2 y 3, Cloud Version. O versión física puteadísima. Dura 26 minutos, güey, esta madre. Te mamaron porque ahorita puedes a ponerle por 2, güey. Y Ajá. rápidamente te spoileas, güey. Muy Ajá, sí, mal. de hecho fue lo que me pasó ahorita. Vamos a estarlo viendo aquí, banda. No, no, vamos a pasar de verga. Ajá, y sí, dura 26 minutos esta madre. Vamos a ver. Esto ya lo habíamos visto en el Capcom Showcase, No, güey. tanto así como esto, no. Pero aquí en el Capcom Show, a ver, aquí nos habían Ay, no sé, spoileado güey, un no. poquito, ¿no? No he jugado el juego, capaz esto era la primera versión, güey. Yo diciendo, ah, no es nuevo, güey. No, pero sí está bonito el juego. Ah, sí está chido, güey. Es que no es pa nosotros, no, no somos el público. Ya estamos rotos. Pero a ver, ahorita nada más. A ver qué pedo. Entonces está mal en la olla haciendo para acá. La película me entretuvo, güey. La de la Jojo Beach y Luis Miguel. Ahí está, Soundbreak. Sale que ya, ¿no? Te habían dicho que no era final de mes. Ajá. Ah, ok. Ah, actualización gratuita. Y muchas gracias a los 19-20 que andan por aquí. Miren, buenos días. Vaya, háganse un cafecito ahorita para despertar. Para que arranquemos al mismo momento todos. En agosto llega algo gratis. Qué chingón, mira, ahí está el timeline en agosto. Monstruos raros. Algo. Viene 2022.
En invierno de 2023, o sea, ya está todo el plan. Es otro juego, güey, prácticamente. Y demo ya, güey. O sea, ahorita enciende su Switch y ya tiene su demo. Está chido. Hello everyone. Welcome to today's Nintendo Direct. Bien, Dakan ahí. Dakan 18, buenos días, dice. Buenos días, buenos días. On Nintendo Switch games launching this year from our publishing and development partners. Okay. Seguramente ya alguien ya le adelantó, ya sabe que va a salir Mario Odyssey 3, güey. No, se spoileen De I3, güey, ni del 2, güey. No sé lo que hablo, güey. Ah, ¿Nier Automata? A ver. ¿No estaba para Switch? Ah, no, güey. Ah, no mames, Nier Automata. ¿A Switch? Para Switch. Órale. Ah, qué verga. Sí, no lo tenían. Pinche juegazo, güey. Ahora sí lo vamos a poder jugar muchos. Hijos de su puta madre. Ay, tú ya lo puedes jugar en Play, no mames. Güey, apenas acabo de comprar el pinche Play hace unos meses que ni tengo una madre, es pasa madre todavía. Y es bien barato en Xbox y en PlayStation. El físico. Pinche juegazo hermoso, la música, vete a la verga, güey. Está perro ese pinche juego, güey, como no te imaginas. No, se pasaron de verga, güey. Qué bueno que lo sacan para Switch. ¿Y qué tal si está estilo Fall Guys? Aquí se ve bonito. ¿Qué? No, mames, esta crees, güey. Te sigues, Square Enix, no vas a esas mamadas, güey. No es Epic. No es 6 de octubre. No es Epic de vale, verga, que dice, ah, pues borren el juego y vuelvan a empezar. 6 de octubre es la edición completa, la última que salió. Y las preórdenes empiezan hoy, dice. 1200 en Amazon, tu cartuchito, todo chido. 10 de 10. A ratito van a estar. Ay, qué rimón de qué. ¿Qué es eso? A ver. Le di un rimón de no sé qué. Ahí sí me pierdo, ¿no? Dicen, ahí sí me pierdo. Ay, ¿qué es eso? A ver. Novela gráfica. Ahí vi primera persona. Ah, verga, se ve bien bizarro el juego, güey. Como que de repente está retro, güey. Órale, güey. Lorelei and the Lasher. De Annapurna. Ay, de Annapurna, con razón está tan marihuana el juego, güey. Clásicas mamadas de Annapurna, güey. Que saca ediciones muy bonitas de Annapurna. La 23. ¡Ah, Bomberman! ¡Vete a la verga! A ver. Bomberman R. ¡Oh, la verga! A huevo, güey. No, va a haber nuevas retas. Va a haber nuevas retas. Por eso ya dejaron morir el R1. Ya estaba preparando el 2. Pero este se ve que es con campaña y toda la cosa, güey. No, que este sí nos va a costar, güey. Ah, mira, ahí está Bomberman R Online casi. Mira, ese es R Online, güey. Sí. Como que lo retomaron y dijeron, nee, vamos a ¡y! ¡Esta verga! ¡Y! ¡Pinche ¡Dios, mi puta madre, güey! La colección completa, así de. ¡No mames! ¿Cuántos quieren, cabrones? ¿Cuántos quieren? ¡La verga, güey! Y esa madre sale para todo, güey. Para todo. Te vale verga que salga para Switch. Este, güey, ya sale para todo. Sí, ya va a tener todos, güey. Y esa madre sale físico, güey. ¡Y! ¿Dónde saca? No, va a salir física. ¡Ah, verga, qué es eso! ¡Vete a la verga! ¡Pac-Man World, güey! ¡Pac-Man World! ¡A huevo! ¿Si es el de PlayStation 1? No, sí. Dice Pac-Man World Repack, dice. Ajá. Van a sacarlos para Switch. No, pero me creo que eso. Ahí son varias cosas, ¿no? A ver. Es el de Play 1, pero... ¿con texturas nuevas? Ahí sí no la agarré, me perdí mi hype, güey. Yo no vi que se llama Pac-Man Go Repack. Güey, no dijeron ni cuándo, ni dónde, ni nada, güey. Nada más te mostraron la chuleta, pero no te dijeron nada. Nada más te metió en la puntita, güey.
Este juego se ve muy bonito, güey. El de Bambi. Ajá. Se ve bien bonito. Oh, en blanco y negro siempre sabes que va a estar bien verga, ¿no? Sí. Ay, mira, güey. Tanta mamada. Güey, yo quiero el juego de Bambi y el perrín, güey. Sí. Ay, qué bonito. Dos amigos improbables. Hijo de Blan. Puta madre, güey. Qué bonito. Verga de Gearbox, güey. Los que crean este de Borderlands. Mm-hmm. 20, 23 de febrero, falta un chingo. A swashbuckling adventure returns. A swashbuckling regresa. En las profundidades del Caribe. Ya estás satisfecho, yo creo que tú, ¿verdad? Ya, ya valió la pena. Güey, es que también te aventaron el Mega Man así como que, ah. Como si se echaran un pedo, güey. Como si se echaran un pedo, así, ahí está, colección de Mega Man. Pac-Man, güey. Pac-Man, ¿eh? El juego de Bambi se ve bonito, güey. Sí, ese sí se ve bien bonito, el del perrín, güey. ¿Esa madre qué es? ¿Monkey Island? HD del HD. Que me parece haber visto al güero ahorita. Una nueva aventura comienza. Beto. Buenos días, madrugando aquí también, ya sabes, aquí con la banda. Muchas gracias a todos los que se están desmañanando o vienen en vivo. Dicen, ¿valió la pena? Valió la pena, güey. Han sido los primeros minutos buenos, ¿no? Ah, sí, güey, sí, ya cumplió, güey. Ya cumplió, vamos a ver si nos vuelven a sorprender con algo. Ay, ¿cuánto queda, güey? Queda un poquito más de la mitad, güey. Pues, eso es bueno. Monkey Island, el regreso de Monkey Island. 2022. O sea, ¿es un juego nuevo? Es un juego completamente nuevo. ¿Qué? Órale. Este año. Disponible este año. Ok, ya. 6 meses, güey. Ventana de 6 meses. Ajá. Partner Showcase. Está bien. Dame más papi, dame más. Ah, Mario, ¿ya tiene fecha de salida por fin? A ver. Creo que se estaba como retrasadillo, güey, por ahí. El 2, ¿no? Sí. Yo no jugué el 1 porque no es mi género. Pero sí se ve bien pinche bonito. Y dicen que está muy bueno y está barato, güey. Sí. Ah, de repente ha estado bien barato en Amazon. Sí, güey, 500 pesos a WhatsApp. 500 baros. Porque se lo publica Ubisoft. Y acuérdate que esos vergas sí malbaratan los juegos luego. ¿Qué crees que opine Nintendo de eso? Que vea esos precios y diga, estupendo, Ubisoft. Yo creo que le vale verga, güey. Ya vendió el Mario, vendió bien al Mario, güey. A que hagan lo que quieran, güey. ¿Tú crees que si no tuvieran en malos términos, no sacarían el 2? Sí. Ya andan muy amiguis de Ubisoft también. Sí, ya. Ese Mario se ve. A ver, te le ve el pinche patón que le dio. Select Rabbit Rosalina and have her dash into another. Y ahora sí están mostrando más de el gameplay. No, sí, se ve bonito. And now disruptor time. Es que es una estrategia. Ah, mira, cuando lo destruye, sueltan trozos de estrella como en Mario Galaxy. Back to Mario. Nuevo. A mí me dan ganas de darle una oportunidad al uno. A mí también. A ver qué pedo. Dices, Beto, dice Nintendo que vende mucho y le vale ver a lo que hagan los demás. Seguramente, güey. Yo ya te vendí al rato. Yo ya te renté al Mario, güey. Ya, la caga es tu pedo, güey. Ay, sí me entregó eso del pinche Mega Man, güey. Quizás sea la saga más impopular, pero ahorita sí es el momento perfecto para que digan, ay, ¿querían Mega Manes, culeros? Ahí está. Esto, jueguen, tengan estos que ni los han jugado, pinches de cabrones. Como que ya se pasaron de verga, ¿no? Ya lleva mucho. Sí, ya, güey.
Puede que es que es Mario, güey. Y es un nuevo juego de Mario. Que aguas, no vayan a aplicar la Mega Man Legacy Collection, güey. 20 de octubre. Un cartucho y lo demás cargable, güey. No, no, ¿en cuál fue descargable? Hubo uno que sí era descargable. Creo que era el Legacy Collection 2. Ajá. Que te decía, unos cuantos están ahí, están descargables. Yo ni sabía que mañana también iba a haber evento de Ubisoft, güey. Anunciaron Mega Man, sí, es Beto, anunciaron la Vegas, la colección de este... Anti Warrior. Ajá. O va el Netflix. Something for everyone. Storm, young alchemist Noah crash lands in ancient ruins. The layout of these multi-layered ruins changes. La pequeña Noah. Wey, todo lo que tenga numeritos cuando golpeas me interesa, güey. Little Noah, Scion of Paradise, launches on Nintendo Switch. Ah, trae un parchecito en el ojito. Ahí está Epic Games. Railgrade. Este, un SimCity de trenecito. Y me abruma eso, güey. La verga. Sí. Estar gestionando una ciudad de trenes. Cuidado que no se vayan a hacer mierda. O que no construyas todo culero, güey. ¿Alguna vez lo has entrado a algún de estas madres? A ver, ¿qué? RPG Time, The Legend of the Right. Se ve bonito, pero RPG, chingo de tiempo. Hijo. Está muy bonito. El gráfico se ve bonito, güey. Tiene minijuegos. Todo es en una libreta. No se ve como un RPG este. Se ve un juego muy dinámico, con muchas, con mucho gameplay distinto, güey. Ok. ¿Cuánto queda? Hijo de su puta madre, ahí vino. A Neo le interesa esto, güey. A ver. Ay. Sí, se ve vacío, güey. Bueno, está chido, güey. Nada, yo lo voy a comprar, güey. Pero no para Switch. No, pues para PlayStation, obviamente. Quizás sea un juego más contemplativo, ¿no? No sé, güey. Sonic Bredo. Sí, o sea, sí, le atina eso. Y a mí sí me interesa, güey. Que se ve vacío el mundito. Sí, pero yo creo que no va. Yo creo que no creo que decepcione tan feo. No creo que sea Sony. ¿Cómo se llama el otro? A ver, siempre se me olvida el pinche nombre, güey. El último que está culero, el de Switch. Ay, se me fue el pinche nombre, olvídalo, güey. ¿Colors? El que salió antes. Bueno, ya tú sabes cuál es. Ah, Holiday, órale. Ya en estas vacaciones. Está bien, yo sí lo voy a comprar. Ya, sí, yo sí, güey. Ah, un juego de Disney y Pixar. Órale. Rico McPato, la Frozen, la Moana, Pato Donald, el Wally, el Merlín. Que sea de acción, güey, que sea de algo, güey. Ah, pinche Rico McPato. Ok. Va a ser andar en el parque, ¿no? Y Moana. Ve la pinche Úrsula, güey. Órale. Si eres fan de Disney, yo creo que estos juegos sí te interesan. Sí, pero el gameplay luego me aliena. ¡Ah, mira el Buzz Lightyear chiquitito, güey! El Buzz Lightyear naucalpense, güey. ¿Y cuándo dijeron? Sí, fijé, güey. Aventuras a donde vayas. Ah, ahí está la Bylight. Viva Light. Ahí te hablan. Multiple stories featuring different protagonists, time periods and gameplay. Güey, se ve bien pinche bonito ese estilo, güey. Todo retro, todo HD, güey, todo moderno. No,
todo combinado, lo mejor de todos los mundos, güey. Sí, 16:9, pixel art. La era de, de Edo. Ah, el demo de rato. Oh, sí, así. Así sí, hasta el pinche misterioso. Güey, Novita, Novita, verga. Güey, Novita. Y que ya lo habían anunciado ayer, yo creo que se les filtró. Y ya dijeron, por fin van a tener. Ah, no, pero ya estaba el de la pinche granja, ya había salido. ¿Será el DLC? No, ese ya estaba. No, ya estaba el de Novita y la granja. Doraemon Summer. Ajá, o será otro. No, yo creo que es este, güey. Yo creo que es este. Yo ya estaba esa madre, güey. Ya estaba en el digital, creo. Epa, la verga. A ver, esto interesa. Ah, Minecraft. Ah, Minecraft Legends. Salió en esta madre de Xbox y ya están confirmando que también sale para Nintendo. Es un nuevo juego de Minecraft, RPG, así, todo chido, güey. Pero esta madre estaba anunciado solo para Xbox. Y la traición, hermano, la decepción. No, está chido que salga para todo, güey. Sí, chido. Que salga para todo, güey. Obviamente iba a pasar esto, güey. Uh-huh. Un pinche Builders nuevo. ¿Tres? Dragon Quest Treasures. Treasures. Güey, esto no es un de ahí pedorro, güey. No, ahí se la verga, güey. Es un pinche direct bien comprimidito de, querían cosas chidas, ahí les van en 26 minutos. Güey, a los que dijeron, nada, va a estar culero, güey. Pinche troleada, güey. Tiene tocho, morocho. Builders no es otra cosa, güey. Pero se ve precioso, verga. Ah, su puta madre, güey. Sí, es un mini, imagínate el showcase. Habrá que ver, banda. Dragon Quest Treasures, disponible el 9 de diciembre. Puede que salga para todo. Ah, mira, de No, ahí es Tocho Morocho. Tocho Morocho, ahí sí, Y todavía le quedan 5 minutos. Ah, es como recordatorio de todo lo que llega. No, pues Tree Hops. Disponible ya. Que ya sale, creo que sale la semana pasada, creo. Capitán, no sé qué verga. Velvet Meteor. Como se ve tipo Hades, pero más estratégico. Más estrategia de por turnos. Ah, este se ve bonito, güey. ¿Qué es eso? A ver. We're going to have so much fun together. A ver. ¿Qué? ¿Portal? ¿Qué? ¡Portal! Ah, vete a la verga. ¿No estaba ya en Switch? No, güey. Ah, vete, chinguen a su madre, güey. Qué bueno. Pinche juego, si te bota la tapa de los sesos, güey. Uh-huh. Ah, verga, y hoy, güey. Pinche mamando colado mano Nintendo, verga. Está diciendo, miren mis pinches. Direct chiquititos, qué vergas están. ¿No ha tomado una IP, güey? ¿Square Enix? A ver. Dice Rox, pues que se me va a aparecer el diablo tempranero, güey. Ya está el pinche sueño se quitó, ¿no? Sí, güey, no mames, güey, está bien verga. Sorry por los que se quedaron dormidos y dijeron, ¡ah, pinches videos culeros! Yo le decía al Zeus, gata chido, Zeus. Nah, la verga, no. Zeus. No, ya. Así de huevo, yo fue que yo te dije antes de colgar. Te dije, oye, vas a reaccionar, Nel, güey. Ah, vamos, ya chingue su madre. Órale, pues, güey.
No pasó realmente así, banda. De hecho, sí, no, no, la verga, no, pon... no, yo quiero dormir. Ok. De pura casualidad entré a Discord, dice Roxas Ponce. Ah, perfecto, ahí te enteraste del chisme. Y le dijimos a alguien, pero pues a esa persona, a ese alguien no se alcanzó a despertar. Está bien dormido ahorita, güey. Está bien dormido, está bien mimido. Ojalá y esté soñando bonito, güey. Ah, mira, sale ya pronto, güey. Harvestella, 4 de noviembre. Ah, verga, 3 minutos. 3 minutos, sí, hasta aquí viene este. A ver. ¿Avientan bomba o Nel? Ah, verga, persona. Persona. Ah, persona para Switch, güey. Drake, you verga, are. No estaban, güey. Ahí está, si salen para Xbox, que salgan para Switch también, güey. Todo coludo, todo rabones, güey. 21 de noviembre, güey. Pero el 5, es el 5. A huevo, güey. Persona 5, güey. ¿Será el Royal? Sí, es el Royal, me parece. O son todos. No, es Royal, a huevo, güey. A huevo, hijo de su puta madre, güey. Ya, merito, güey. Si sale. 21. Si sale para Xbox, sale para Nintendo también, dice Miyamoto. Pues yo también lo quepa para la consola, güey. A mí, dijo Miyamoto, a mí también me cuelga, no mames. Ah, sí, güey. Está bien, está muy chido, güey. Esa madre estaba atrapada en PlayStation, güey. Sí. A ver. Ah, y ahí va, ¿qué? ¿Persona 3? A ver, ahorita van a tirar seguramente, ¿sí?, algo. 4 Golden. Sí, son los que anunciaron en Xbox. 3 portable. Sí, es el mismo anuncio, güey. También sale para acá, qué chingón, güey. Es que si era una mamá que no salieran para Switch, güey. ¿Sí? Ahí está. Está, güey, perfecto, güey. Con eso van a cerrar, güey. Efectivamente. A ver. Ya, dice, no, ya, chingue su madre, güey. Ya. Dijeron con eso. Estuvo muy verga. La neta, sí. Sí, estuvo muy pasado de verga, güey. ¿Dónde está Mega Man a la verga, güey? Está Mega Man, güey. Ahí vamos a analizar Mega Man, güey. Ve, chécate. A ver. Ahí está, güey. 1, 2, 3. 6. White, Blue Moon, Red, 5. 5, no sé qué vergas. 10 juegos, güey. 10 pinches juegos, güey. A ver, cuando fue Legacy Collection 1, fue del 1 al 6. Legacy 2 fue 7, 8, 9 y 10. De ahí. Ah, pero de ahí X fue todo X, güey, en un solo disco. Cero fue todo, güey. Aquí yo creo que es la que más tiene esta pinche versión. Va a tener todo, güey. No le va a faltar ninguno. Y, ¿sabe qué, güey? Y ahí está. Blue Moon y Red Zone, güey. Diga, no falta ninguno del 4. Eso está bien, verga, güey. Que todos tengan el puto cartucho, güey. Ojalá, porque pinche Nintendo. Ay, hubo uno que sí era descargable, pero no me acuerdo cuál era. El X, chécate. No, el X sí venía dos cartuchos, si no me equivoco. Y en Play y en Xbox eran dos discos. Creo que era Legacy Collection 1, si no me equivoco. Ahí que alguien nos diga. Pero sí, mira, desde aquí va a tener, ¿sabes qué? Va a tener todo el pinche soundtrack. Va a tener una pinche biblioteca tan robusta como los anteriores. Y eso está muy chingón, güey. Eran dos separados, dice Roxas Ponce. Ah, sí, fue el X, dice Rich Ramírez. Llegó en América en un cartucho y código descargable. Hijo de puta madre, güey. Rich, buenos días. ¿Qué onda, Rich? Ahí, ese fue, güey, el del X. Que no hagan eso, güey. No creo que no entren en un cartucho. La neta. Todavía los de PlayStation, pues sí, es porque que son, sí, es que está son pesado. 10, güey. Son 10, pues, güey. Pues sí, pero no creo que no estén tan pesados para incluirlos en un cartucho. O en dos, pero que no vuelvan a hacer su mamada, güey. De que, bueno, los primeros 5 en físico y lo otro, bájate tu código. Y si lo compras en segunda mano, ya no compraste ni verga, güey. Porque ya el código ya está raspado, ¿sí o no?
Volume 1 uh-huh. and Volume 2 each sold separately. Pero no dijeron cuándo, güey. Dijeron, no dijo ni este año. Este también está verga, güey. Pac-Man World. Repack. Repack. ¿Qué, a ver, ¿qué es esto, güey? Realmente, güey. Pac-Man's family has been kidnapped. Es el de PlayStation. Es el de PlayStation 1, pero tiene minijuegos ahí. Eating dots isn't all you can do here. Trounce enemies with pack bonito. No, sí, güey. The butt bounce. And... Y esto no estaba anunciado ni nada en otros lados, ¿eh? Que esa parte de carrera me saca de pedo, güey. ¿Eh? Esto sí se ve, esto sí de PlayStation, güey. Sí me acuerdo. Uh-huh. Ahí ya está con shooter, güey. Launching on Nintendo Switch August 26. Ay, se mamaron, güey. A ver. Conclusión. ¿Te gustó o no te gustó? Sí. Sí. ¿Valió sí, la pena? Sí. Sí. ¿Ayer qué opinabas lo contrario? Ayer sí, me valía madre. Ayer me valía madre, güey. Yo dije, ah, qué pinche desmeño. No, no, vamos a la chinga. Dice Baffle que seguro aplica en la Mega Man Zero. Zero sí viene en un solo cartucho, ¿verdad? En Japón, güey. Creo que es que... Sí, creo que no, mames, no, no lo tienes tú. En Switch, no. Lo compraste en Play. Play, lo tengo en Play 4. Ok, esa ahí sí viene en un solo disco, igual en Xbox. Ajá. Y precisamente hay que ver. Hay que ver. Es que dice Chris Levania que los juegos sí entran, pero el soundtrack y el arte es lo que lo infla, güey. Pues que me entran otro pinche cartucho, güey. Una corta, una flor de su jardín. Yo digo que lo pueden hacer, güey. Yo no lo siento que sean juegos tan pesados, güey, porque son de Advance, güey. Podría ser, pero al ser el formato del cartucho para Nintendo, ahí sí digo, hijo de la verga. Sí. ¿No entran en 32 GB? No sé, güey, no sé. Hay que ver, ya veremos. Si no, pues ya tendremos que optar por la fácil, güey. Otra, versión, otra. Play 4, güey. Play 4, Play que ahí 5. Sí pase un pinche Blu-ray 100 GB, güey. Ahí sí, pero ojalá, güey. Pero es Nintendo, dice, desde todo, pero es Nintendo, así que no creo, güey. Dice Dani Letuz que todo bien, decepcionante. ¿Qué no te gustó, Dani Letuz? Todo bien, güey. Todo bien. Güey, Bomberman R Online 2. Ya justificaron por qué, el 1 dijeron él, ya Nel. Y aquí te va. Esa madre, güey, falta ver cómo va a salir. Pon que salga físico, como el Bomberman R Online 1. Pero falta que sea solo descargable. O falta que sí lo metan free to play. Sea lo que sea, vas a ver que lo van a hacer crossplay. Porque ya tienen hecho el código de red por el Bomberman R anterior. Ya nomás que el código de red lo porten hacia acá. Y si vemos las imágenes, es el mismo pinche juego, güey. De hecho, si vemos bien las imágenes de Bomberman R Online. ¿Dónde estaba? Aquí. Ahí. Esto sí se ve completamente diferente, güey. Esto sí, güey. De hecho, pero esto es Bomberman R Online, güey. Bomberman, ajá. Y ahí está, mira, si esta es la misma mamada, güey. Lo mismo pinche mapa, güey. Solamente que lo agregaron para acá, güey. El juego no muere. Solamente se transforma en otra cosa, güey. Ajá. Y eso está chido. A estar bien feliz Barón Kaiser diciendo, huevo, me los voy a seguir empinando. Qué bueno, güey, porque ese fue el primero que puso el grito en el cielo. Yo por él me enteré, güey. Ajá. De que dijo, no mames. Y dije, Dios, no mames, que ni siempre, güey. Capaz. Lo quieren dormir como a los perritos. No, no. Sí, ya está más, ya puede jugar. Digo, ya tiene el código hecho de red, pues ya para que jueguen todos, güey, en Xbox, en PC, güey. Que ojalá salga en PC, güey. Sí, no, o a menos que sea un lanzamiento prema, nomás disponible al principio para Switch, pero yo no creo. Porque Bomberman R Online 1 salió para todo después, creo que al año, si no me equivoco. Uh-huh. Ya nomás que los interconecten y para que sigamos teniendo Bomberman. Ya, sueño guajiro que digan, free to play el multijugador. Nah, y ya, si quieres la experiencia, si quieres la campaña, pues ya te toca pagar tus $15, tipo, así les que Lexi lo compró, güey. Pues es que, y seguramente va a pasar así. Qué dato curioso, güey. Si querías el platino, tenías que comprar la versión, güey. No salía sin. No, había un trofeo que necesitabas que alguien o te metiera, güey. O tuvieras el juego para sacarlo, güey. Bendito Lex, güey.
Para eso me sirvió el pinche viejo, güey, para sacar platino a esa madre. Dice, Daniel, ¿tú el final yo esperaba un Metroid Prime Trilogy para Switch? Nah, güey. Pues es un pinche Direct Mini, güey. Esos anuncios los guardan para Showcase. Dice Roxas Ponce que se miran tan hermosos con rostro temprano. Nada, todos culeros, güey. Todos pinches ojeros, todos vergueados, güey. No, dice wey. Richard Mere que hay cartuchos de 64 GB, pero creo que hasta ahorita ningún juego lo ha utilizado. Si no me equivoco, ningún juego lo ha utilizado. Y aparte, güey, Capcom, güey, ¿tú crees que va a comprar un cartucho de 64 GB? Así dice, no. Ya lo hubiera hecho, güey. Pues, sí, se las quiero dejar ir, pero con un cartucho normal. Con esas madres. Nah, pues si Square Enix no lo hace con Kingdom Hearts, lo dice, ah, Cloud Version, güey. Capcom, que ve, Capcom es codísimo, güey. Capcom es codísimo, no te lo va a sacar en un cartucho grande, pero yo tengo la esperanza que sí. Que sí entre, güey. Vean cómo madre le van a hacer, güey. O que te lo vendan por dos, no sé, güey. O capaz agarran la Malinche y dice, ah, digital, güey. Capcom Stadium, güey, ahí está. No, ¿cuál quieres? Y puede ser esta parte que no anunciaron fecha ni nada, así pueden sacarte un bundle de dos, güey. No, porque entró en una sección donde ni Pac-Man tiene fecha, ni Bomberman, ni Mega Man. Dije, en esos tres no hay nada, güey. Y dijeron, ahí está, güey, pero pronto, güey. O sea, no hay fecha. No, estaría muy culero, puede pasar que digan, ah, Mega Man va al Nergo 1 y compra el 2 y el 3. No creo que pase, güey. Va a ser Legacy. El chiste es que entre en el cartucho, pero pues ya veremos qué pasa, güey. Yo no creo que se pasen tanto de verga. Ya lo hicieron una vez, no creo, Capcom, porque con Zero Collection, sí entraba todo. Y era un disquito. El pedo fue la X, que ni siquiera en un disco entró. Dije, dos discos, güey. A ver, pero ¿qué más te interesó? ¿El juego del perrín? ¿De blanco y negro? El perrín y el venado, güey. También está chido, güey. ¿Nier Automata? No tanto. Preferiría jugar mejor la versión de Play 4. Güey. Ok, pero para la banda que nomás tiene Switch. Ok, prefiere tener el cartucho de Switch. Pues está chido, les hacía falta. Y ya esto, ¿qué quiere decir? Abren la puerta para que salgan y replican. Probablemente año y medio que venda este, ya van el otro, güey. Todo sale para Nintendo Switch. Seguramente van a tener una edición especial bonita, güey, para Switch. De Nier. Una cajita bonita, que diga, una caja metálica con slip cover, que algo que diga, sí, le van a dar amor, güey. Valió la pena, valió la pena, y para los que ya lo tienen, vuelvan a comprar, güey. Y el otro putazo fue Persona. Todo el pinche paquete de Persona, güey. Pero sí. Para Xbox sale Game Pass, pero pues lo chido está en Switch, que lo vas a poder tener tu cajita, güey. Que Persona Golden, 4 Golden y Portable no tienen fecha porque igual. Pero si vieron esa madre de Xbox, dijeron. Xbox todo lo que anunció dijo de aquí a 12 meses. O sea, julio 2023. O sea que, aunque diga próximamente Persona 3 y 4, sabes que de aquí nos pasan de a julio, güey. Que salgan. De hecho, sale la misma fecha de Persona 5 Royal, es la misma fecha de Xbox. Así que. Ahí no hay pedo, pero eso estuvo también súper chingón que pasaba en esa madre, güey. Nada, tuvo 10 de 10, güey. La neta, güey. Tea Party, 10 de 10. Valió la pena la desmañanada. Ya, hasta ya me desperté, güey, ya. Estaba cerrado, estaba yo. Narralo tú, güey. Ay, güey, yo esto. Me dormí con el pinche celular en la oreja, güey, así de, güey, ahorita tengo que despertar en 2 horas, vale, verga. Y Live, el demo está allá. Y el demo de Sunbreak. Está allá, güey. ¿Portal crees que? Pues Portal. ¿Se emocionó la banda? Sí, probablemente es que Portal estaba físico el 1 en la Orange Box de Play 3 y Xbox. De ahí Portal en Play 4 no está. En Xbox no me acuerdo, quizá como retrocompatibilidad. Ya digital. Faltaría una edición física. Creo que ediciones de física de Portal creo que son las que menos hay, güey, creo. Dice Rich, fue el único que me importó, güey. Sí, está, y está chido. Ya no, de que lo sacan físico, lo sacan físico. Doraemon también.
Pero Doraemon ya estaba. Creo que fue. O es alguna expansión. Habrá que ver, güey, habrá que ver. Lo de Portal, no creo que se quede en Switch esa cosa. Lo van a sacar, lo van a querer sacar en Xbox, en Play 4. Empecé, no, porque ya empecé, ya está superior, ya es, ahí sí está otro pedo, güey. Ahí ya, ojalá y lo sacan para otras plataformas, porque sí me llama la atención, pero qué bueno que ya está disponible. Además es un juego que ya lleva 1000 años ya hecho, güey. Dirían, por ejemplo, diría Mito el Destructor, saludos a Mito, y ya nomás pasarlo a Switch, güey. O sea, cambiar la extensión y ya, güey. Sí, güey, y el A mí me Sonic, late, güey. Yo hasta no jugarlo no puedo decidir, pero tú lo güey. Se quieres, ve. pero tú lo quieres para Play, güey, no para Switch. Sí, güey. Si está culero, pues ni siquiera para PlayStation 10 lo voy a querer, güey. O sea, Ya, pues. ya se saben ahí el truco, regresen mi dinero a la verga. Ay, ¿cómo se llama el puto Sonic ese que creabas el pinche mono? Siempre se me olvida el puto nombre, güey. Eso no era Sonic Frontier, era Sonic Forces, verga. Esa madre ese Sonic contaba con F, Force. güey. Ah, verga. No, pues igual, güey. Si está culero, se los devuelve a 10 besos, güey. No mames, no, güey. Si de Ah. besos, no andes vendiendo mamadas. Pero yo creo que sí va a estar chido. No, no creo que esté tan culero, güey. No pueden cagarla 3 veces seguidas, güey. Ya la cagaron con Forces. Sonic Colors, pues no estaba tan chido, güey. Ya Frontier, no creo que hagan su misma mamada, güey. Algo tienen que hacer, güey. Es que Sonic de mundo abierto, pues no. ¿Qué puede salir mal, güey? No la corre a hacer las actividades. O sea, a mí me llama la atención, güey. Es que el Sonic Forces, güey, no juegas con Sonic, haces con otro pinche mono, güey. Cuando juegas con Sonic, pues son nomás como 3-4 niveles, güey. Tienes que hacer tu pinche mono con lentes bien culero, güey. Eso a mí no me gustó, A nadie, güey, a nadie. güey. Está muy cabrón. Pero Pero. ahí pongan banda en el chat. ¿Esperaban realmente algún juego Guajiro ahorita aquí, así como En este punto, sí se podía haber esperado un pinche Metroid Prime, así un. Ya merito, 2023, güey. No ¡Ey, está tan banda! descabellado, No. güey. No se desesperen, pues nada, se hubieran puesto así. Sí, ahí viene, aguanten, aguanten para el Pero siguiente realmente Direct. algo de Nintendo, Nintendo, Nintendo no salió. El Mario no es de Nintendo ese, es de. Lo No, hace Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft. Ándale, o sea, sí fue de partners, o sea, de otras, de third parties, güey. Y Pero aún ahí así, güey. está, Me ahí hubiera encantado está. que Nintendo diga, ándale, ándale putos, así, ándale putos, güey. No, que me va en mi direct y a mí me vale verga. Yo le puse partner, pero ahí está puto juego exclusivo, güey. De Fecha Nintendo. para el Metal Slug Tactics, quién sabe para cuándo chingados. Y gracias a Karan Warsaw por hacer ese raid. Gracias, cabrón. Madruguete, KOF 15 en Switch. Nah, Va a salir, ya va a salir algún día, güey. Street Fighter 6 también, güey. va a salir Mira. como al año, güey, como al año. Si salió Fall Guys, güey. No, sí, Si salió y de Fall hecho Guys, está. todo puteado, güey. Que Y le han está el metido Samurai. parches, güey. Está el Samurai Shodown también todo gradeado, güey. Pero más o menos como al año va a salir esa madre. Sí, va a salir, güey. Así, todo así. Se va a ver como la 2002, güey. Ahí te va, te pongo este ejemplo, güey. Sale para Switch KOF 15 con todos los DLCs. Se ve culerón, ¿lo compras? En Switch. Ajá. Nah. ¿Para qué? Y dices, ¿para qué ¿Para verga, no? pa qué es? Si ya lo tengo 2 veces en Play 5, ¿para qué verga, güey? Me compro como la Yo tercera vez. Y ni lo sí lo juego, verga. compraba. Dices, ya lo platiné. Vamos Ya, a la ya, ya, ya. chingada, Ya no güey. hay, más que hacer, güey. Ya vámonos, güey. Sí, Dale, sí, si sí. ya una edición que realmente sí vale la pena y que no sea de Pixel Love, güey. Que esté fácil, sí, güey. No, que Esto no, era la. a mí a dónde no me vuelve a atorar, güey. Eso era lo que quería este cabrón Baffles, güey, Silk Song, yo quiero que anuncien Silk Song. No dijeron nada, güey, no dijeron nada. Y se prestaba, güey. Pero es que ese no entra como. Entraría como en un indie world. Aquí no hubo nada indie, se puede decir. Todo fue peso pesado, güey. Capcom, güey. Square Enix. Square. Ajá, Microsoft con Minecraft. Todo fue pesado, güey. Silksong está chiquito, Monkey Island 2, güey. güey. Ah, pues de Lucasfilm de Disney. Aparte, otro de Disney donde estás caminando llevando al puto rico McPato y tal. Está el Buzz Lightyear chiquitito, güey.
Busca, a ver si puedes encontrar esa pinche parte, güey. A ver al pinche Buzz Lightyear este naucalpense, güey. Aquí está el hijo de su puta madre, güey. A ver. Por ahí viene, por ahí viene. Ahí está el hijo de la vieja. Está mamón, güey. Pinche Nando culero. Bueno, es que sí, güey, porque todos están de su tamaño, ¿qué es, güey? Tamaño real del juguete. Güey, eres chiquitito, güey. Es bien verga, güey. Dreamlike Alley. Que a mí, en lo personal, no me gusta que Disney se esté mezclando con Gameloft o Gameloft, güey. No me gusta, güey. Realmente es una compañía que, pues, realmente... ¿Qué ha sacado, güey? El puro juego de celular casi, güey. Son los que sacan esos juegos de carreras de Speed Race. No sé cómo se llama, que están para celular gratis, güey. El juego ese de carreras de Disney, que es free to play, está bien pinche normal. Yo ya lo jugué, güey. Porque está gratis, está la beta en Steam, güey. No me gustó, güey. Y no me gusta que se esté mezclando con esos cabrones, güey. Teniendo tanto pinche billete que mejor le dé su pinche franquicia a otro pinche compañía, güey. Digo, a mí no me late, güey. Porque la neta, a ver. Dime un juego chido que tenga Gameloft. Puta, a ver... Asphalt pone Karan Barcés, esa puta madre, de que haya Asphalt, y de repente Asphalt 8, güey, Asphalt 9, a la verga, y sale, con cada iPhone saca un nuevo Asphalt, güey. ¿Dónde verga salieron los demás, no? Se me los perdí. ¿Qué onda, güero? ¿Qué onda, güero? No hay nada, güey, o sea, yo nomás me ubico a los Asphalt, güey, y al Free to Play que está en PC ahorita y va a salir después en todo, güey. O sea, a mí no me gusta, güey. Siento que con los tamaños de Disney debería estar saliendo con Capcom, con Square Enix. Bueno, con Square ya saca. Con Capcom ya ha trabajado, con Square ya también. Puede volar. Con Square está trabajando porque está saliendo Kingdom Hearts, pero que siga dándole dando chamba, güey. Está mamada, güey. Bueno, está bien, güey, pero pues ya van dos juegos, güey. Mano de obra barata, así de, aviéntate un juego. ¿Cuánto? Te cobro $3. Arre, pero hazlo chido. Que competir contra Mario Kart... Está cabrón, güey. No te pases de verga dándosela al peor, güey. O sea, ahí no se puede, güey. Quién sabe ahí cómo vaya a estar el pedo. Dice Gameloft, juegos de celular chingones, dice. Se ven bonitos, pero la neta es pura sacada y no hay tan injugables, güey. La neta, güey. Digo, eso sí, no me late, pero vos chiquitito, güey. 10, güey. Ya nomás este vos chiquitito, güey. Pinche voz naucalpense, güey. ¿Va a tener mucho fanservice? Sí, güey. Sí, pues sí. Ah, es bonito, sí, güey. Y no creo que se quede aquí, güey. Probablemente sí lo van a portear a otros lados, güey. Sí, es un putazo, güey. Sí, sí, también hay esta parte que obviamente no va a estar ahí, güey. Exclusivo. De ahí, lo tache que eso que lo hayan sacado liberado así nada más, como que adelántale, güey. Esto también está culero, pero pues, estuvo bien. ¿Alguna otra cosa? Más. Pues el Dragon Quest Treasures. Treasures. Lo que sea de Dragon Quest se agradece. El de Mario, güey. El Mario ya sale, güey. Mañana hay más, güey, porque mañana hay cosas de Ubisoft, pero pues. Puede ser una moneda al aire, güey. Ya hay fecha para el Pac-Man, güey. A ver. Ya lo acaba de poner la página oficial de Pac-Man, 26 de agosto, güey. ¿Consolas? No dice. Solo dice que sale el 26 de agosto. Y es el remake. Pac-Man. Sí. World Repack. Las texturas y la chingada. Es que yo no me acuerdo de que el Pac-Man World tuviera ese minijuego de la navecita, güey. No, y ni de carreras, no me acuerdo, güey. Yo sabía que no era ni mundito abierto, eran niveles ahí. Como Mario 3D World. Y sí me gustó hace mucho ese Pac-Man. Pero no me acuerdo de eso. Pero si lo volvieron a hacer de cero. Verga. Sale para Nintendo Switch. Para PlayStation 5. PlayStation 4. Xbox Series,
Xbox One y Steam, güey. Sale pues, ah, qué todo. Bueno, güey. Qué pa bueno todo, que wey. No dice que es sin esa madre, güey. 26 de agosto, güey. Güey, que la combinación sea así, güey. Game Pass, güey. Barato en PC, güey. En Play va a estar carísimo, güey. Sí. Eso está chido, que nadie se quede sin jugarlo, güey. La neta está bien verga, güey. Ahora falta... ¿No tienes por ahí información de Mega Man? Ahí te la voy a buscar, ahorita la voy a buscar. Así es como se hacen las tibunios, buscando por abajo de las piedras. A ver qué chingas encontramos. Pero ahí tienen... información fresquecita, fresquecita como Güey, el Pac-Man sí lo quiero, güey. Como recién salida de la... Ábranse perras, güey. Ábranse perras, déjale pongo, ábranse perras. Güey, no es muy fan de Pac-Man, güey. De seguro le va a encantar a esa madre. Es que, güey, Zeus. Zeus, yo te lo dije, güey, en el retro game. Te dije, ¿cuál es tu Pac-Man preferido, güey? Yo dije, ese, el de Super Nintendo... New Adventures 2 y el de el World, güey. Parece que todos los datos se alinearon para que... Parece que dijeron, a ver, creo que esos güeyes, a ver, están diciendo ya, algo ya, de Pac-Man. Están filtrando, güey. Vale que se paren el pinche 22, el 28 temprano, porque Sí. Físico, todo, por favor, como... físico, por favor, güey. Pato, no, así va a salir físico. Nota la preventa ya, güey. 1,000 pesos, güey. Pato. Pac-Man World. ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué verga! Dime. ¿Va a salir una edición especial de la de Pac-Man? A ver, ¿no tienes la foto? Ahí pásame la liga. Ahí te paso la liga, espérame. ¡Ah, no mames! Está bien bonita la edición, güey. ¡Hijo de la no, verga! ¿De quién Nio es? Nio se va a cagar, güey. ¿De quién es? ¡Ay, pásala! Espérame. A ver, te voy a pasar el link de sí, el acá. Video. Sí, acá lo pongo. Espérame. Ahora sí, ábranse perras, güey. Ábranse perras. Güey. A ver, ahí va. Aguanta. Ahí está en pantalla. Ya. Vamos a ver el trailer. Aquí todo bien, todo normal. Güey, ese es el extendido, güey. Ajá, la casita de Pac-Man ahí. Toda chida. Güey, lo verga es de que es pa' todo, güey. Muchas gracias, Soujen. Saludos. Saludos de tío Kika. Muchas gracias. ¿Qué onda, muchas Kika? Muchas gracias a Kika por hacer el raid. Te agradece. Gracias por compartir. ¿Qué onda, Dragon? Y aquí estamos, acabamos de sacar información fresquecita, güey. Güey, se ve bien bonita, güey, la pinche edición. ¡Vete a la verga! No, espérate, al final. Yo no, cuando el vi, juego, yo dije, no mames. A la verga. Gracias, Jica, por el ride, güey. Gracias. Que como vieron, ayer hubo alertas, ahorita hay que checar eso, pero muchas gracias por... pasar aquí. Sí, que fue el putazo. Fue el putazo. Nenes, buenos días, Kika. ¿Qué tal? ¿Te gustó, güey? El pinche Direct Mini. Espérate, aquí, güey. Pa' todo, güey. Desde Switch hasta Steam. Ok. ¡Ah, no mames! ¡Leche, Dios, se va a cagar, güey! Voy a llorar, güey. Ah, verga, qué pesa de rosa madre, güey. A ver, regrésale. Ahí está la pinche imagen, güey. Chogokin Bundle es estos robots así como de metal, güey, de cromo. ¿Dónde y cuándo, güey? Oh, el Pac-Man Chogokin, déjalo, busco una foto, güey. No mames. ¿Y si va a salir físico? Si va a salir físico, güey, ahí está. Sí, ahí están las cajitas. A huevo. Gracias por los 10 bits, güero. Gracias, güero. Provechito. Pac-Man Heavy Metal, güey. Pac-Man Chogokin. ¿Será que de a ese plasticoso, no? No sé, que sí, está tan rígido. Se ve que vas a baratona, güey, ¿no crees? Es que también los Chogokin, güey, por tradición, son de metal. No sé qué tan grande vaya a ser la figura.
es una madre así, seguramente va a ser este Chogoki. Y fíjate que el Pac-Man tiene la misma pose de que el Amiibo, güey. Apuntando el dedo, guiñando el ojo, güey. Nah, y va a ser la versión noir, güey, porque ya existe esta edición, güey. Está disponible en Amazon, pero es la versión de color, güey. A ver cuánto cuesta. $60. La versión amarilla está ahorita en Amazon, tiene descuento y cuesta 1900. La pura figura. En Amazon Mex. Ajá. En Amazon gringo está a $60. Y no sé cuánto es de envío, güey. Deben ser como $10 de envío, güey. Creo que conviene más la Amazon gringa, güey. Pero esta versión noir se ve bonita. Mames, güey. No. Pinche nonco, te mamaste, güey. Nuevo juego, güey. Nueva edición especial. Todo, güey. Ahí sí, la verga, güey. Hizo su chamba. Verga, güey. ¿Qué verga es, güey? A ver, pinche Tibunio en vivo, verga. A ver, que investigale qué más. A ver, qué pasó con Mega Man. A ver, ahorita trabajando en eso, güey. Espérame. Mames. A ver, déjame ver si yo encuentro algo, a ver. Pero aquí andamos en vivo, andamos a la derecha. Hubieran visto a TEDx 5 minutos antes de empezar el direct. Estaba que se lo llevaba a la verga. Sus hijos de su puta madre no han liberado nada, güey. Qué pinche estrés está trabajando así. Ah, ya está lo de Mega Man, güey. A huevo, güey. Ahí está el tráiler, güey. Está el pinche tráiler. Okay. Y ahorita van a ver algo medio tristón, pero bueno. Y no me por digas la fecha, eso. Por la fecha. Pues nada más la fecha, güey. Nada más el pelo sentadito, güey. Deja a Robo a mí ahorita que se despierte, que sea lo primero que vea. Chogoki. O sea, sí, 2023. O sea, no sale 2023. Este año, güey. Sí. Ah. O sea, Battle Network Legacy Collection, güey. Y 2023. Pero. Ah, verga. Qué pinche video pedorro de Twitter, verga. Ahí está. Ajá. Ok. Diversión física. ¿Física? Para Switch, PlayStation, digital. Todo menos todo, Xbox, bro. Hijo de su puta madre, ¿por qué se pasaron de verga? ¿Por qué hacen eso, güey? A ver, Zeus. Le hicieron el feo a los Xbox, güey. Les hicieron el pinche fuchi. Su puta madre, eso no se hace. Bueno, sale físico para Nintendo Switch y PlayStation 4. Volumen 1 y volumen 2 separados en forma... Ah, van a estar separados, güey. Y van a aplicar la X. Michi Micha. Te dije, güey. Es demasiado para un hijo de su puta madre. Y seguramente. No. En digital. Digital. Digital es volumen 1, volumen 2, güey. Ojalá sea volumen 1 disco, volumen 2 disco, güey. O cartucho, güey. Uh-huh. Ojalá hice así, güey. Si así no hay pedo, güey. Y no apliquen la Mega Man X. Del 1 al 4 físico y el 5 al 8, güey, digital. Ya, volvemos a quedar las mismas, güey. Sí, se mamaron. No, sí. Está peligroso, güey. Está peligroso aquí, güey. Sí, güey, chécate, qué culerada, güey. O sea, está muy chingón Mega Man, de verdad. Pero se están pasando de verga, güey. ¿Por qué? Dejaron fuera a Xbox, güey. ¿Por qué? Nada, no se le va a caer el pito, güey. Con pasarlo a punto Xbox, güey. No mames, güey. O sea, porque ahora están el fuchi, güey. Lo van a partir en dos, güey. Órale, pues. Vamos a suponer que, por ejemplo, X persona dice, a mí no me gustan los primeros, güey. Está bien, volumen uno, güey. ¿No pero crees que no hagan esa culerada, que no hagan esa culerada físico, güey? Pero no crees que haya sido en Xbox que quizá haya dicho Xbox. Lo voy a pasar para el Game Pass, papi, dijo. La verga, no lo quiero allí, güey.
Eso sí, güey, que dije, ah, bueno, tu Mega Man chiquito, portátil, va para Game Pass. Y Y dijo, Capcom ha no, y ya, dicho, vete a la verga, güey, no, a mí no me sirve, güey, no, sí. a mí, yo quiero vender este plástico, cabrón. Aunque es el anuncio prematuro todavía. Aquí dice 2023, de aquí a ese mes que salga, güey, Pueden, pues. tener el deal. Que yo no veo porque, o sea, no, no, o sea, no lo veo tan así probable de que digan, ¿quieres tú que su juego salga en mi plataforma en Game Pass? Yo no lo veo pues así, güey. Pienso yo, güey, no sé. Yo de que, ah, bueno, si no quieres en Game Pass, bueno, véndelo, güey. A ver quién verga te lo va a comprar, güey. O quién verga lo va a jugar en Xbox, güey. Se me hace raro, güey, pero aquí, de aquí a esta fecha pueden pasar un chingo de cosas, güey. Mandó ni un mensaje personal, dice, no mames, señor, deje dormir, todavía no sabe ni qué pedo, güey. Güey, ah, qué bebé. Ve, Nah, mira, me oja, me gustó más que el Capcom Showcase, güey, la neta. qué. Sí, es que esto vea entrado en el Capcom Showcase. Ay, no sé, güey, no, no, no sé, güey. Es que si van a aplicar la de Mega Man, la de los dos discos, está chido, güey. Si van a aplicar la de Un en bundle, un Switch, bundle. no, si van a aplicar la de Switch, mitad digital y mitad físico, güey. Ah, chinguen a tu madre, güey, chinga a su No, madre, ya güey. no creo que vuelvan a hacer lo mismo. Yo creo que posiblemente te vendan el pack o que digan, ah, ok, la primera tanda en esto, en siguientes 3 meses Entonces sale el siguiente. va a ser la Legacy más cara que hay, güey. Porque va a decir que vas a pagar 60 o $50 por cada uno, güey. Que Si es así, va a ser la Legacy más cara, güey. No, no, siendo no Capcom, extrañar. no es raro, güey, no es raro. No es nada raro, güey. Pero bueno. Creo que, bueno, la mayoría. Hablando por la mayoría, creo que la mayoría tenemos Switch, Play o PC Gamer. O Y Xbox. creo que. Y No creo que Xbox, tal no. vez. Y Ni creo madres. que. PC Gamer creo que es donde menos se puede vender. Creo que lo fuerte está en Switch y segundo Play. Y gracias a. Ahí hubo un follow. ¿Puedes verlo? A ver, ahorita. Que andamos aquí. Es que andan así como. Andamos como borrachos, güey. No, todavía no me sale. Sí, salió un follow. Es que sí apareció, pero no se alcanzó a ver. Pero muchas gracias, por suscribirse, por sumarse. Muchas gracias a los 30 que están ahorita Dan aquí. Bordoy. Draxena, 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 Draxena. Fue Draxena, sí. Draxena, gracias por el follow. Que andamos así medio Draxena. hypeados. Andamos hypeados, andamos como yo me siento como crudo, güey, así de no mames, aviéntenme un bolillo, no mames, no la veo llegar, pero valió la pena la pinche desvelada, güey. Esta sí es noticia para las Tribu News, el Pac-Man World Repack con el Chogokin Noir. Se va a llamar Chogokin Noir. Y trae un DLC para que juegues con el Pac-Man Nos Chogokin negro, güey. falta algo, güey. Ay, nos falta algo. ¿Cuál, güey? Bomberman, vamos a ver a Konami. A ver, a A ver, ver, a a ver. ver, a ver, a ver, a ver qué dice Quinche Konami, güey. A ver, no te pases de verga, Konami. A ver, vamos a buscar Bomberman. R2. R2, a ver. A ver si hay algo ya, güey. Konami. A ver, a ver, a ver. Necesitamos encontrar información fiel. En el Konami no tiene nada, güey. Todavía. Qué vergas, güey. Qué bueno, no lo hagan banda. Yo puse ¿Qué Konami y cosa? me salieron un chingo de scores. ¿Qué tiene que Sí, ver eso, güey? a mí salió un voice layer que dice, no mames, qué épico. Ah, ya está lo de Bomberman. Ah, y buena noticia. Y ay, 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 a ver, estamos medio profetas, Zeus. La neta, estamos A medio ver, profetas, güey. a ver, a Déjame ver, a que ve ver, que abre esta madre aquí. a ver, Ñam, a ñam, ver. ñam, ñam, ñam.
Qué verga, cómo lo abro en la PC, espérame. Dice Raymond, ¿cómo estuvo el Direct? Estuvo chido, estuvo chido. Estuvo más sustancioso y más bonito que el Konami Showcase. Okay. También sacó aquí cosas. A ver, ahí va Bomberman, güey. Y bueno, noticia porque todo el mundo lo va a jugar, güey. Ese logo está bien bonito, güey. Sí, ya 1983, ¿no? Ajá. Este es trailer para las tribunas, ¿eh? No vi toda la edición física, no me lo quiero spoiler, pero... A ver. De entrada es el mismo diseño de Bomberman R Online, los monos, ¿cómo celebran, güey? Sí, continúa. Uh-huh. Hey. Sí. La historia. Wey, no le entiendo ni verga. Está todo en japonés, güey. Batallas las arenas. El clásico de güey, terminan. Eso nuevo es de Bomberman R Online, eso de los dos pisos, güey. Es la misma pantalla de celebración. Uh-huh. Sí, se lo van a llevar para allá, güey. Salen 2.23. Chécate cómo están seleccionando los monos, güey. Se lo van a llevar todo para allá, güey. Quizá le vieron mucho potencial. No es que esté muerto el juego, sino que le vieron mucho potencial y dijeron, no mames, mejor vendámoslo, güey. Ajá. Play 5, 4, con nada. Ahí va de nuevo. Ahí está, ve. Todo para todos, güey. ¿Y qué quiere decir que salga para todo? Que va a tener, diría Zeus, Playcross, güey. ¿Cómo dirías tú, güey? Nah, o sea, y fíjate que Bomberman R Online muere en diciembre. Pero después continúa quizá unos meses, güey. Y está bien, verga. Quiere decir que te lo van a vender todo, güey, lo que habíamos visto en el R Online, güey. Quizá fue un test, ahí vamos a darlo gratis para ver qué pedo. Y se ve que sí fue un putazo. No es que el juego, la neta, no lo jugara la banda, güey. Sí, sino que mejor te lo quisieron vender, güey. Y está chingón eso, güey. Ya vas a tener tu edición física. Y si ya sumamos a esto que puede haber tal vez una edición especial, todavía mejor. No mames. No lo esperábamos, pero sí salió carnita para las Tibu News de aquí, güey. Sí salió. Para las Tibu News 99. Y ando así, güey, así de huevo a huevo. A ver. Me extraña, yo creo que debe ser un error. ¿Sabes cuál es el error ahí, Zeus? ¿Cuál? En las consolas, chécate si hay un error ahí. Xbox Series X, Xbox Steam, Play 4, Play 5. No le veo error, güey. ¿Y la Series S? Ah, ok. Obviamente fue un error, güey. No es que no, güey. Lo ponen para Xbox normal. ¿Y la serie es? Pues en general siempre ponen S, diagonal, X. Ahí se le fue las patas, güey. Se les fueron las cabras al monte. Pinches culeros, güey. Le están haciendo mucho feo a Xbox, güey. Ah, pues sí, pues el de Nintendo Switch tan color lo pone. Y los Play ponen como el Play 4, el Play 5. Y aquel se le olvida poner la serie S, que es la que más vende. Porque es la más económica. O es la que más va a jugar la banda, sí. Ajá, y esta madre sale digital, güey. Ajá. Pinche Xbox con razón a veces se enoja, güey. Ya mandan marcando aquí de, güey, chécate esto. Sí, sí, no se preocupen, lo verga va a salir para las Tibu News. Se pasan de verga, pero ya vimos a profundidad todos los pinches trailers. Ya vimos fechas, todos salen 2.23, tanto el Pac-Man, no, el Pac-Man sale en agosto, Mega Man y Bomberman se van para el otro año, con ediciones físicas va a jugarte, salen todo. Es que la neta, está chido ver los eventos de todas las consolas porque sabes que de ahí sale todo para todos, güey. Ya cosa que se quede exclusiva es muy difícil, güey. Es como en Xbox, si no hubieras visto la de Xbox, no hubieras sabido que iba a ser, no hubieras visto nada de Silksong. Y si no ves la de Play, luego no ves qué más sale en PC, güey. No ves Street Fighter. Que Street Fighter sale en PC y en Xbox. O sea, hay que ver tocho morocho, güey.
Ya, lo único que creo que ahí se va a quedar encerrado es el Mario, güey, pero ya el Mario nos tocará jugarlo en su consola. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué calificación le darías a este, güey? Nah, 10 de 10, güey. 10 de 10. No, 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 no tengo ni una perra queja, güey. Ni una, güey. Ni una. ¿Le teníamos fe? No, dijimos, güey, dura 26 minutos, pura mamada, van a anunciar. No, güey. Se las pongo así, banda. Miren, probablemente ya estén quitando todas las miniaturas, pero había un chingo de miniaturas tirándole caca, güey. En lo que está, en lo que estábamos buscando tal vez el directo oficial, había un chingo de miniaturas de esos, de no voy a decir la palabra, de que tiene basura, tipos. Este sí nombre sí lo voy a decir, Sacel, güey. Tipos Sacel. Sí, pues hacer que Ajá, tipos Sacel, güey. Cuando neta no, güey. O sea, si no hubiera valido verga, no lo hacemos. La neta, no había necesidad, no había necesidad. Nos digo, no, no lo hacemos y no lo hacemos, güey. Pero dijimos, probablemente, güey. Pero sí valió un chingo la pena, güey. Dice Dan Bordoy, prepárense para que en octubre caiga la voladora con tantos juegos. Siempre en octubre o noviembre te ves una metida de reata para tantos pinches juegos, güey. Hay que seguir, a elegir sabiamente ahí. Dicen, hay que aprovechar el año fiscal, güey, hay que sangrar a la banda, pero mientras te sangren con títulos así chingones, dices tú, órale, no hay pedo, Pero lo que no vimos hay. aquí, pues, Bomberman en agosto, ya de ahí te vas a lo demás, lo otro que vimos, 2.23. Ya quien quiera el Mario, pues adelante. Pero creo que en base a la experiencia, creo que Mario, si no te urge Mario, podrías esperarte porque sabes que Ubisoft se va a abaratar. Dice el güero que se le fue la luz de tanta emoción. Dice Jica, yo quiero ver a pa yo quiero a Pac-Man, la neta. Día uno, tú eres día uno de Pac-Man. Yo sí soy día Sí, uno. ahora sí se ve, sí. Ya le hacía falta algo que no fuera otra vez Pac-Man, otra vez, güey. Namco Museo Collection, ya así como que ya hacía falta, ¿no? Sí, sobre todo porque se sale de lo que venían haciendo, güey. Y este no es como que colección de Play, de colección de Pac-Man Retro, Pac-Man War, Miss Pac-Man y todo eso. No, es un remake. Hecho y derecho, muy bonito. Dice Roxas Ponce que Sacele está enamorado de Hideo Kojima como siempre. A ese hijo de su puta madre, güey. Cualquier Siempre. mamá, cualquier mamada para sacar una pinche miniatura de, oh, dices tú, no, no, Si no, le no. rascan a los videos de Sacele, encontrarán que cuando salió Death Stranding y Death Stranding Director Cuts, decía PlayStation, ridículo, porque es palabra del ridículo mundial. Te va a querer volver a vender Death Stranding cuando no hay mejoras. Xbox es superior. Pero la neta, güey, no tiene fundamentos lo que dice, nomás es abrir los hocico por abrir los Pues, hocico, güey, güey. es el público, Y ahorita. el público dedicado a, güey, lo que saquen me vale verga, está Y culero. Güey, ahorita, ni los güey. juegas. Hideo Kojima, la Ahorita, verga, la verga, la verga. Chido, güey, bien, bien, es la reivindicó, discrepancia, güey, de ¿no? las cosas. Sí, güey. Pues, clásico pájaro nalgón, güey. A huevo, güey. Pragmático. Mario en Rabbids es un juegazo. Sí, es un juegazo. Pero, por ejemplo, si tienen otras prioridades y la neta ven que el dinero no les alcanza, la recomendación es que tal vez esperen. Por ejemplo, la troleada de Mario Strikers. O sea, Mario Strikers salió y al día siguiente Amazon, hijo de su puta madre, le bajó como 200 pesos, güey. Que ahí lo que ahí estaba fácil, lo que había hecho, no me lo han entregado porque a veces Amazon día uno ya no entrega a tiempo, cancelo y vuelvo a comprar, güey. Pero es una recomendación, si tienen el bolsillo apretado, tienen otras prioridades, pues sí, mejor espérense. Ya, si les surge mucho, pues ahí sí, ya, me compran caro. Que sale una fecha muy cabrona, sale en octubre, güey. Cuando sabe que se juntan otro tipo de cosas. Mario Es lo Rabbids, 20 de octubre. Que dice Karan Warson. Constantemente está entre 400 y 300. Físico y digital con todo y DLC. El DLC de Donkey Kong. Yo lo he llegado a ver muy constantemente. Así que ya, de verdad, constantemente 500 pesos. Y por ahí he visto el de Wario, güey. Que el de Wario se me hace extraño. Lo he visto en 600 pesos igual de Wario. Y el Paper Mario también en 500, 600 pesos. Fenómeno raro, quién sabe por qué pasa. Ojalá le pasara con el Mario Kart, pero con ese nunca va a pasar. Dices, Patsy Link, que salió algo de Pokémon. No, no, no salió nada, Patsy Link.
Porque aquí realmente algo de Nintendo, Nintendo, Nintendo no No. salió. Fue de otras compañías, Square, Sí. Ubisoft, Capcom, Annapurna. Persona 5 Royal, 21 de En octubre. octubre, pa' todo, pa' Pa' todo. todo. A todo también ahí es. Ok, vamos a. Estoy buscando ahorita info, imágenes para hacer ahorita la miniatura, güey. A Dice, ver. seguramente eso no lo vemos hasta el Mundial de Pokémon en Londres. Pokémon ya al rato, Pokémon va a estar saliendo información constantemente ahora que salga Scarlet y Violet. Pero la neta, la neta, la neta, a mí no me hubiera gustado que ocuparan este espacio para Pokémon. Pokémon merece su propio espacio, güey. Y ahí sí que lo atiborren de puras cosas. Pero creo que en este espacio estuvo muy chingón, güey. Estuvo muy chingón. Tal vez el que sí se duró un poquito más de la cuenta fue el Mario, güey. Sí, Mario, como Pero no que. tanto, pero no tanto, no tanto, güey. Llevó mucha cosa, güey. Nier Automata, güey. Es un perro juegazo, güey. Tiene un verguero de finales, güey. Eso, ya que a ti te gustan que tenga un chingo de finales. Ahí tiene el Ajá. final de la A la Z esa madre, güey. Todo bien, todo bien. Dice GabyGamer-02, buenos días, ¿qué opinan de Harvestella? ¿Será como juegos MMORPG? Yo creo que sí. No es mi fuerte Y eso. fue de los videos así como que. Es una nueva Me. IP. Es algo Ajá. nuevo. O Sí, sea, sí, sí. Square Enix tiene un verguero de juegos, verga. Un chingo de juegos haciendo, güey. Dice Garen Warzone, porque tienen que anunciar el gaming principal del juego y por ende el gaming principal que tenga el TCG para la generación, güey. Sí, es que sí, tiene que ser. Tía, Pokémon tienen que darle su propio espacio, güey. Sí, güey, hasta un Tal pinche direct solito, güey. tal vez en un direct de puro Nintendo, un direct más grande, si digan, ah, ok, sale, no sé, güey, Arceus 2, güey, te lo anuncian. Pero ya para mostrarte A bien, ver, a bien, ver, bien a el ver, a, chorizón ajá, a completo. ver, a ver, acabo de ver algo. El direct japonés sacó un juego que es Monster Ranger Kaiju. Y a ti, y verga, y lo mencionamos, güey. Dije, ah, Monster Rancher. Ah, no es Monster Rancher, Monster Hunter. Faltan, güey. Vete a la verga. A ver si, a ver, ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? ahí te va, ahí te va. A ver, para pasarlo por Faltan, aquí. güey. Faltan. Entonces fue diferente el japonés, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos a verle. Ahí está el Monster Rancher que dije hace rato, güey. Mames. Baltan, güey, ahí está ese se llama Baltan. Un pinche Kaiju verga, güey. Monster Farm. El pedo es de que solo es Japón, hasta ahorita solo es Japón, güey. Si vende allá, a 6 meses, a un año ya tienes tu edición acá. Probablemente digital. Ultraman, güey. Mr. Joe Y es Joe. tiene algo de NFC con figuras, cartas o no sé qué chingado, güey. Ajá. Se ve cotorro el juego, güey. Pinches monstruotes, Puro Kaiju, perros. Ahí está Don Vergas, güey. Ahí está el pinche Ultraman, Ultraman, güey. güey. Ay, pelean. Peleas, güey. ¡Pelea! ¡Pelea! Faltan perros. Ay, lo fusionas como Dragon Ball y esa mamada. Monster Farm. Dice 2022. No, 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 no. ¿Para cuándo? No, ¿para cuándo? ¿Cuándo mucho? Para que vean, aquí haciendo la chamba en vivo, no nada más. Ay, está bien, bueno. No, estamos en vergüenza buscando Está cosas. bonito el pinche Cayo, güey. Regando las plantitas y todo corriendo. Y se fusiona y crea otro pinche monstruo más verga.
Ah, está Sí, bonito, sí. está bonito. Ay, ¿qué más sacó en la japonesa? Es lo que ando viendo, beta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Saque Bandai tuvo Pac-Man y tuvo Monster Farm. Team Baltan. Todo muy, muy, muy nutrido. 26 minutos. Bastante frenéticos, ¿no, güey? Nah, sí, güey. Y ya Sonic ya sale. Sonic Frontier, o sea que ya sale. Ya dentro de poquito, ya vamos a ver si está culero. Está culero, güey. No, yo sí lo voy a comprar, güey. Realmente sí. A eso sí. A ese sí le entro, güey. Jefa, ojalá y anuncien pronto. ¿Cómo se llama? Sonic Origins edición física. A ver. A ver, búscale, búscale, ráscale, ráscale. Andamos en verguisa, Dice Karan hasta Warner, se por ve madreadísimo Frontiers en Switch. Bueno, ya esas son cosas ya que no se puede hacer nada, güey. No está en manos de Sega ya, güey. Poderlo optimizar, pero que les quede más o menos chido, güey. Que sea jugable. Ya, si está no es jugable y está culero el juego, ya, pero no hay por dónde ayudarle. A ver qué chingados pasa. ¿Nada Ver. más? Hasta ahorita sí, creo que todo. Si no, pues ya saben, ahí domingo en la Steam News. Con el transcurso de la semana, ya ve que sale. A ver si en Retro Game o en noches. Ah, recordatorio, banda. Tienen que tener bajada su versión de Fall Guys. Tengan la lista. Vamos a armar una pinche sala bien mamalona para que Que la tengan lista. ahí la idea es estar al puro pedo, al puro pedo. Y puede haber una sorpresa para el que gane. Una sorpresa chiquitita, chiquitita, chiquitita para el que gane. Para el que Ahí. demuestre que sea el mejor frijolito, güey. Ahí Ande, sí. ande, 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 ahí se va a poner bueno. Para que lo tengan descargado. El sábado, el invitado va a ser el frijolito de Fall Guys. Sí. Porque no, pues no tenemos invitado en ese. Para ese día, para Patrick, ese día. para ese día ténganlo descargado. Ya corre bien Fall Guys en PlayStation 5. Ah, sí. Ahí les va un chismecito de por qué no se hizo. Bueno, al menos yo no hice stream ayer. Ya Ajá. se puede invitar. Ya salen Por los fin. trofeos, pero hay que hacer un pinche pentagrama, güey. El pinche piso, güey. Hay que borrar todo rastro, güey, de algún archivo de Fall Guys que tengas, güey. Matarlo. El Re pedo. re reiniciar todo, güey. Ajá. Sí, pero significa perder todo tu avance y todos tus skins. Se puede respaldar, sí, si tienes otra PlayStation 5 o una PlayStation 4. Lo puedes pasar tu save game para allá. Porque si lo pones en la nube corre luego que se sobrescriba. Ya una vez borrado eso, tienes que crearte otra cuenta de Epic. Completamente nueva. El chiste es que tu frijolito no debe tener ningún rastro de ninguna cuenta que se haya jugado, güey. Y te van a salir los trofeos limpiamente, güey. La solución, güey. Hasta ayer leí un tweet de que, solamente así, güey. Mientras ni verga, porque no. Porque es que ya, como ya da por hecho que ya lo hiciste en PlayStation 4, no detona la condición para que detone el trofeo en PlayStation 5. Dice, ya hiciste, ganaste 5 seguidas, ya no hay un algoritmo, una forma de que vuelva a explotarlo. ¿Cuál es la forma? Dejando vacía la consola de Fall Guys. Y sí, ayer a la primera, güey, me dio un trofeo que no salía. Dije, bueno, pues ya lo hice como a las 3 de la mañana. Dije, ya qué ver. Ese está cabrón. Sí, está cabrón pues que lo hayan hecho así, pero pues al menos ya, pues ya no se va a quedar el pinche 0% ahí bien cagado, güey. A ver, bastante carnita para el próximo noches, quizá para nochecitas. Yo quiero ver cuál es la reacción de Neo con este Pac-Man, güey. Está hypeado, se te ven los ojitos. Sí, la neta sí, no esperaba
no daba un pinche peso, güey, y sí valió la pena despertarse, güey. Yo creo que si no me hubiera despertado y te hubiera dicho, ah, qué la verga, vamos a dormir, yo estaría, y pendejo, pendejo, pendejo. Pero no, man, sí valió la pena. ¿Ya le dijiste al viejo de Mega Man? No, no, al rato que lo vea. No, ya, pichi, Lex ya debe de estar despierto. Trolealo, dile, solo digital. Solo digital. Y si streameas, si no, no te dan la llave. Ah, huevo. Digital y para PC, güey. Sí, está. Qué verga, a ver. Nah, sí. Sin pedo, sin quejas. Pero bueno, ¿alguna otra cosa? O ya no vamos a mimi ahora sí. No, pues muchas gracias a toda la banda. Los 40 y tantos que estuvieron a lo largo de la transmisión. Muchas gracias. Es un día no habitual para hacer un stream, un horario no habitual, pero neta, muchas gracias por pasar. Ya saben que nosotros no somos habituales. La neta, nosotros no somos habituales, andamos bien pinche enfermos. ¿Sabes que a la hora que se nos ocurra, prendemos la camarita y hacemos cualquier pinche mamada, güey? Pero la verdad, muchísimas gracias porque nos eligieron como su medio extraoficial, porque el oficial era Nintendo. Para ver. Para ver cómo se emocionan pinches viejos necios. Ajá, sí, y pues que compartieran nuestra emoción, eso vale un chingo. Y pues nada más agradecer a quién tenemos aquí, al Güero MX, a Retumón, a Roxas, a Lowe, a Gaby Gamer, a Karan Warson, a Mr. Damon, saludos a tu familia, Mr. Damon. A Rich. A Rich Ramírez. Felicidades. Aquí estamos viendo en orden a Draxenat, a Dan Bordoy, Patsilin, a quién más aquí, a DJ Hikari por su raid. Muchas gracias. A Gato, pero pues Gato anda en otro lado. A Draxenat, a Frinder, Lasco 22, Baffles. A Soyen, a ver, aquí más que más diciendo. Virgo Pros. A todos, muchas gracias. Si se nos pasa a mencionarlos, neta, ya saben que de todos modos aquí son bienvenidos. A todos se les quiere un chingo. Es esta parte, que pues bien podríamos estarlo viendo así bien, algo así de, nah, yo ahorita aquí lo veo, pero es también compartirlo con la banda, ¿no? Exactamente. Ver qué les emociona, qué les vale verga, qué si les hace ojitos. Y es esta parte. Y pues vámonos de raid. A ver, vamos a hacer un raid. Vamos a hacer un raid. Pero no hay ahorita nadie conectado. ¿Qué te parece si alguien que esté solito? Alguien que esté solito. Y ¿sí? Ayúdenos, banda, ayúdenos, neta, a veces. Ustedes no saben del bien que le puede hacer a alguien un raid. ¿Cómo le puede cambiar? Simplemente le pueden alegrar el día y dicen, huevo. O sea, algo que no se esperaban. A ver. Si te parece bien, alguien que está jugando retro, Ninja Gaiden, que lo está jugando en Switch, pero en Switch no sé si está oficialmente. Ninja Gaiden, no. Entonces, bueno, pero pues está solito. ¿Qué te parece? Va, vamos a darle el raid. Vamos a darle raid. Y quédense un ratito. Si les gusta, pueden quedarse, pueden seguirle. Si no, pues. Pero si no, nada más digan Tibutrol Rules. Team Nochecitas. Pongan Team Nochecitas. Somos Team Nochecitas. Venimos de parte de Team Nochecitas. Venimos de parte de Tibutrol y del Zeus. El Zeus y el Tevex. Tevex. Pongan redes neuronales. Cámara, banda. Muchas gracias, Tevex. Muchas gracias, Zeus. Y muchas gracias a todos los que están por todo, aquí. A todos. Todo el chat. Ahora sí, hoy sí les prometo hacer stream más al ratote. Ya de Fall Guys, ahora sí ya me van a dejar ese stream, Zeus.
Pues no, vamos a estar haciendo stream próximamente, pero... Órale, órale, pues. esta semana hacemos algo. Cuídense, banda. Órale, pues. Sale, banda. Quédense al Right. Tengan un buen día. Aquí nos quedamos en el Right y ya saben, ahí nos estamos viendo. Bye. Bye.